¿Cuál yo tengo? ¡Por coño! A ver, la primera prueba estuvo bastante papadita, ¿no? Estaba bien sencilla, ¿no? Estaba facilito. Ahora lo que vamos a hacer, ¿ya? Es... Gaspar, por favor, anda enciende el carro y a ti te voy a dar 15 minutos, ¿ya? No, no, que digo 15, ya. ¿Ya? Para ti, 20. Ya, ya, 20. 25, flaquita, para que me... Digo, Romina, para que me digas de qué pico ojea. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa a este carro? La paja del alternador. ¡Apágalo! ¡Ay, Aslan! ¡La sacó en una! Debe estar flojo desgastado. ¿Hace cuánto no le cambié? Flaquita, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ir buscando más mecánicos. ¿Ya? Vamos a ir en el casting, así que te vamos a pasar la voz cualquier cosita. ¿Eso es todo, entonces? Sí. No, no llames, nosotros te llamamos. ¿Ya? Bueno. Gracias por su tiempo. Nos vemos, flaquita. Chao, gordo. ¿Escuchaste lo que dijo la desgraciada esa? ¿Qué te dijo? ¿No estás escuchando lo que me dijo? O sea, vine acá a buscar chamba y me insulta. O sea, yo soy el dueño del taller. ¿Qué cosa? Pues, pero la flaca sabe, joven. ¿A quién vas a buscar? ¿Va bien el teletrero? Ya lo voy a botar, ¿ya? ¡Ponte a trabajar, Gaspar, por favor! ¿Qué? Deja eso ahí. Gaspar. ¿Qué? ¿Te vimos? Está flaco, ya. Claro, pues. ¿Cómo te sientes? Yo me siento bien, como siempre. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, bueno, yo me siento fornido. Está loca, ¿sabes? Bueno, joven. ¿Qué más vamos a hablar? Eso está claro. Para mí no, para mí no, pero para mí no está claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mujer? A ver, imagina tú. Imagina que tienes tu carro, que se te malogra, ¿sí? Y tienes que llevarlo a un taller. ¿A cuál preferirías ir? ¿Dónde te va a atender un hombre o dónde te va a atender una flaca? Escúchame, las cosas han cambiado, Joel. Mira, eso nos puede servir. Si nosotros contratamos a una mujer, van a decir que somos inclusivos. Ah, inclusivo mi bolsillo, Gaspar. Alucina, a ver. ¿Qué pasa si la flaca está cada rato quejándose? Ay, que mi vestido se manchó. Ay, una araña. Ay, mi uña, ¿no? Mira, el que habló de la uña, ya se lastimó la uña y no vino, fuiste tú una semana. No, que se me puso bien feo, Gaspar. Mira las opciones que teníamos. El mudo, que tú hablabas, que parecía otro mundo. ¿Ya? El que quería 5.000 soles. El otro que tenía cara de choro. El otro que quería cama adentro. Sí, pero tenía ojos bonitos. ¿Sí? Y Happy. ¿Qué vamos a hablar de Happy? No seas malo, pues, Joel. La verdad es que tú te la quieres giliar, Gaspar. ¿Qué es eso, ¿verdad? Joel? La flaca sabe de fierro. Confía. Confía. Está bien. Te voy a hacer caso. Pero pobre de ti que no funcione, Gaspar. Va a funcionar, hermano. Va a funcionar. ¿Sabes? La flaca conoce de su fierro. Bueno, felizmente estaba cerca cuando me llamaron. Entonces, ¿estoy contratada? Me gustó mucho tu chamba. Aparte tienes tu cartón, toda esa cosita, ¿no? Buenazo. No les conté, pero salí primero en mi promo. Ay, 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 ay. ¿Escuchaste? ¿Cuándo empiezo? Mañana, ¿pero puedes? Claro, 100% disponible. Esa es. A ver. Muchacha chara, ¿ya? Gaspar, por favor, me cierras el taller y ordenas todo, ¿ya? No vaya a ser que acá nuestra nueva compañera se va a estar golpeando con las herramientas. ¿Ya? Ya nos vemos. ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿No quiere que maneje su carro y lo jale hasta su casa? De paso conversamos sobre la chamba. Sí, tengo breve TA-13C. ¿Qué es eso? Maneja trailer. ¿Cuándo es? Mundo. Vamos. Despacio. Está cojeando. Acá vive, jefe. Bien bonito está. Si sigues mis enseñanzas, es posible que pueda vivir en un lugar como este. Bueno, vamos. ¡Familia! ¡Joel ha traído una muchacha bien linda a la casa! Hola. Hola. La familia en pleno. ¿Qué tal? ¿El cochito? Él es mi abuelito. Él es el socio mayoritario ahí del taller. Sí, sí, me habías dicho. Está informada la muchacha. Sí, sí, sí. Bienvenida. Gracias, don Gilberto. Siéntate, hijita. Estás en tu casa. Oye, mano, ¿y por qué no nos dijiste nada de ella? No se hagan ideas. Ella es Romina. Está trabajando como la nueva mecánica en el taller. ¿Mecánica? No sé, pero simplemente a algunos todavía les cuesta que las mujeres piensen en otra cosa que ser esposas. Sí, no se preocupen, me paso todo el tiempo. Igual no deja de ser extraño. En nuestros casi 15 años en el rubro de transporte, nunca hemos visto una fémina trabajando en un taller. Es verdad, nunca.
¿Y si, cómo así te inclinaste por esta profesión? Bueno, mi viejito era mecánico. Yo crecí entre fierros, empecé desarmando mi bicicleta y a los 15 años, como jugando, había desarmado mi primer motor. ¡Impresionante! Sí. Bueno, no es para tanto, ¿no? Porque yo también desarmé mi bicicleta en Ayacucho, ¿te acuerdas? ¡Pero tú no la volviste a armar! ¡Ya! ¡No! ¡Por favor! ¡Siéntate! Tenemos agüita de anís, que es bonito para los gases. No, ese queda del abuelo. Ya se ve. Muchas gracias, igual. Mañana a las 9 en el taller, ¿no es cierto? Así es. Listo. Nos vemos. Gracias, familia. ¡Chao! 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 Chao, el sobrino, está buena la nueva contratación, ¿ah? ¿Eh? Joel, Joel, bandido eres, ¿no? La has contratado para esquilearte, ¿verdad? Ay, ¿qué feo tu comentario? No. La he contratado porque Gaspar insistía que tenemos que ser inclusivos, pero yo no creo que dure ni una semana. Qué prejuicioso eres. ¿Ah? Mi sobrino tiene razón, los fierros son de machos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué miran así? ¿Cómo que qué nos pasa? ¡Por Dios! Hay astronautas, hay premios Nobel, hay... ¡presidentas! Y todavía les cuesta romper con el estereotipo. Pero los fierros son otra cosa. ¿De qué se molesta, por favor? Déjalas, compadre. El tiempo nos dará la razón. Hijita, ¿por qué me blanqueas los ojos así? Manito, como es mujer, vas a ver que va a llegar a las 10 de la mañana. Son 8:50. Está tiempo todavía. Quiero ver a tu protegida. Pero está vas tiempo. A ver a tu protegida. ¡Gaspar! ¡Jefecito! ¡Romina! ¡Hola, hola! ¡Hola, Romina! Hola. Traje hola. Mi mameluco y mis herramientas hasta que me familiarice con las del taller. ¿Cómo dices? Un ratito. ¿Me parece o me está diciendo que mis herramientas son malas? No ha dicho, Joel. No ha dicho eso. Tú tranquila, Romina. El mameluco te lo damos acá. ¿Sí? Gracias. A ver, Fla... Romina, vamos a poner las normas acá. La salida es a las 6 de la tarde. Tienes una hora de refrigerio. No están permitidos los enamorados acá. Si vas a escuchar música, nada de baladita y esas cosas románticas. Acá se escucha salsa, cumbia, hasta reggaetón puede ser. ¿Ya? ¿Algo más que agregar? Sí. Si se trabaja, es con buen ritmo, así. Ta, 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 ta. Si algo te pasa, me avisa porque acá damos abrazo cariñoso. Ah, eso sí, 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 sí. Y sanador. Sí, son sanadores. ¿Sí? Ya. Ven y baila conmigo. Me sobró comida de ayer y he traído bastante, jefe. Si quiere, compartimos. No te preocupes. Yo tengo la costumbre de almorzar en mi casa con la familia. ¡Ah! ¡Qué bonita costumbre! Sí. Ah, yo lo voy a atender. Tú haz lo que te he dicho. Ok. Buenas. ¿En qué puedo servirlo? Buenas. Mi carro tiene un sonido muy raro. Ah, ¿sí? ¿Y qué le suena? ¿El motor? Pueden ser las válvulas, las bujías o de repente necesito un cambio de aceite. Ah, ya. Gracias, señorita. No se preocupe, déjelo que acá lo vamos a revisar. ¿Sí? Ya, podría revisarlo la señorita, se ve que sabe. No se preocupe, acá tenemos buenos mecánicos, sí. Tranquilo. Sí, pero es que me han dicho que la señorita es... Somos un staff calificado, no se preocupe, lo vamos a revisar minuciosamente. Ya, ya. ¿Y para cuándo me lo podrían tener listo? Yo creo que para mañana. O me llamas y ahí vamos conversando. Ya. ¿Sí? Bueno, gracias. We'll be right back.